porque aquí estamos presentando y estamos recibiendo a un gran oficial, a un gran compañero, que de la lectura de las políticas que él manifiesta con una visión moderna, con una visión integral, con una visión institucional, él viene a sumar al equipo de trabajo. Es uno más del equipo del trabajo. Señor Coronel Alulema, garantizamos a través de usted que aquí va a haber un trabajo muy profesional, un manejo proactivo, ético y moral, que va a estar al servicio nuestra admirable Policía Judicial. Señor Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, entrego el cargo de Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones a usted, Coronel de Policía Estado Mayor Carlos Enrique Alulema Miranda. Encomiendo a su persona la misión de dirigir esta dirección encaminada a través de sus jefaturas, subjefaturas y unidades adscritas a coadyuvar al cumplimiento conforme a la misión establecida. Recibo de su parte, señor Coronel Luis Lara, el cargo de Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones del Ecuador. Tenga la seguridad que con honor, honestidad y apego a la Constitución, cumpliré con la misión de dirigir a la Policía Judicial. El único objetivo por el cual nosotros vestimos este uniforme es el servicio al ciudadano. Y nosotros cada vez nos acercamos, hemos sido doblemente ciudadanos, siendo ciudadanos y sirviendo a los ciudadanos, pero nuestra carrera profesional nos va proyectando, nos va entregando responsabilidades, y en cada una de ellas pues creemos que debemos hacer lo mejor para servir a nuestros ciudadanos, porque ya en el cerca del ocaso de nuestras carreras vamos viendo que ese debe ser la mayor sensibilidad de un policía del Ecuador. Y en ese sentido asumo hoy el cargo de Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, un cargo que, más allá de la lírica, engloba una verdadera y real responsabilidad. Ya no es un cargo de poder, ya no es un cargo meritorio, sino más bien es un cargo exclusivamente de responsabilidad frente a los ciudadanos,